Dios. Oh Señor mío, ¿cómo parecéis padre de tal hijo? ¿Y cómo parece vuestro hijo hijo de tal padre? Bendito seáis por siempre jamás. ¿No fuera al fin de la oración esta merced, Señor, tan grande? En comenzando, nos hinchís las manos y hacéis tan gran merced que sería harto bien hinchirse. El entendimiento para ocupar de manera la voluntad que no pudiese hablar.
trata de estas palabras el Pater Noster. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Aplícalas a la oración de quietud y comiénzala a declarar. Pues dice el buen Jesús que digamos estas palabras en que pedimos que venga a nosotros un tal reino. Santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino. Dice estas palabras:
Y perdónanos, Señor, nuestras deudas, así como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Miremos, hermanas, que no dice cómo perdonaremos, porque entendamos que quien pide un don tan grande como el pasado y quien ya ha puesto su voluntad en la de Dios, que ya esto ha de estar hecho. Y así dice, como nosotros las perdonamos. Fe de lo que el Padre Eterno